Regresamos con puro teatro y en esta ocasión con una obra de Oscar Wilde, Un marido ideal. La historia de un político intachable, interpretado por Juanjo Artero, que se verá sometido por el chantaje de una misteriosa mujer. Tomen asiento porque el espectáculo va a comenzar. Bueno, esta obra de Oscar Wilde habla sobre el marido ideal, político ideal, habla un poco de la corrupción en la política, ¿no? No es una corrupción muy grande, sino que hace la reflexión de que con que tengas un error al principio, pues ya no puedes dormir tranquilo y los errores del pasado se pagan en el presente, ¿no? Y te habla de muchas cosas. Juan Carlos Pérez de la Fuente ha querido hacer algo intemporal, ¿no? De la Oscar de Wilde, de la época de Wilde, ha querido también llevarlo un poquito a la época de la Revolución, de los Beatles en Inglaterra y bueno, y un poco también a los griegos, por lo que veo, porque que sea temporal, que pueda suceder en cualquier momento y situación. Y en principio, pues el personaje del marido ideal, que pues es un político muy bueno, cuando empieza la función es ministro de Asuntos Exteriores, le acaban de nombrar, va a regenerar la política, habla de no se va a permitir la corrupción, voy a echar todo corrupto, y ahí es donde empieza la función. El día de su cumpleaños, cumple 50 años, y ahí empieza la acción. Y luego pues ya vienen las cosas del pasado. Pero esto se va a terminar. Como nuevo ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Su Majestad, puedo asegurarles que no habrá un solo caso de corrupción en nuestras embajadas que quede impune, ni un solo corrupto que no sea expulsado de nuestras cancillerías. En Inglaterra, si un hombre no es capaz de dar lecciones de moral dos veces por semana, está acabado como político. Lady Augusta Bracknell. Pronto lo veremos en el número 10 de Downing Street. Para eso, organizamos esta fiesta. Pues en un primer momento esta mujer no se lo espera, ¿no? Porque Gertrudis Children sería un poco una analogía a Jackie Kennedy. Entonces estamos hablando de una mujer que siempre está al lado de su marido, que está en la sombra, ¿no? Que ella es muy recta, muy... Bueno, de estas mujeres que están en la sombra y que intentan que todo esté perfecto y que las cosas no se desvíen. Entonces ella está en un castillo en el cual todo es perfecto y nada está mal y claro, se lleva la sorpresa. Ella es la primera sorprendida de descubrir realmente a su marido, ¿no? De destapar realmente todos los entresijos que hay detrás y de desenmascarar a la persona con la que ha estado toda la vida, ¿no? Y que al final se ve salpicada por esa corrupción, ¿no? Porque también se ve manchado su nombre y su status quo. Entonces, lo que supone para ella es el desmoronamiento de su realidad. Luego, gracias a Arthur, que es el mejor amigo de Robert,
el personaje que hace Alejandro, consigue, bueno, pues solucionar el problema, ¿no? Y todo vuelve a encauzarse, pero en un momento llega un punto crítico en el cual esta mujer no puede permitirse estar con alguien así. Tan dichosa verle feliz. Lo cierto es que es maravilloso encontrar un hombre que te comprenda y que te corresponda. Si Lord Gorin no fuera tan, ¿cómo te diría yo? Tan disipado. ¿Disipado? ¿Por qué llamas disipado a Arthur? Porque no hace nada de provecho. Pasado olvidado, pero cuando hacemos cosas malas, no tan malas, es muy fácil, es un político, a lo mejor no tienes que ser un gran corrupto, sencillamente entre dos opciones votas a una y te das beneficio, a lo mejor las dos son muy parecidas, ¿no? Y bueno, y Laura Shevely, que en la adaptación de Eduardo Galán y la dirección de esta función, además le han puesto que es periodista, que es muy interesante porque también la prensa ha sido la encargada en muchas ocasiones de hacer el trabajo que tendrían que haber hecho otros, ¿no? De acusar de mucha prensa, otra no, pero está muy bien pensado y aunque no le mueve un deseo de, bueno, que hable ya de su personaje, muy de periodista, porque si yo acepto sus chantajes no hubiera publicado nada, pues bueno, no quiero desvelar muchas cosas, pero sí, es la ruina para él, el fin de, en principio, es el conflicto, el problema que llega a la fiesta cuando llega Laura Shevely. Lady Marby que Laura Shevely. ¿Ha dicho Shevely? No lo he oído. Arthur es el soltero más deseado en la sociedad londinense. Y a mí me gusta tanto nuestra sociedad. Lo cierto es que últimamente parece que va a mejorar. ¿Arthur? No, querida, nuestra sociedad. Ah, pero sigue llena de guapos, idiotas y de ocurrentes lunáticos. ¿Y en qué categoría clasificarías a Lord Warren? Por ahora lo coloco en una categoría especial para él solo, pero hace grandes progresos, lo cual lo hace encantador. Perdónen que las interrumpa. Quería agradecerle, Lady Chiltern, que me haya invitado a su fiesta sin conocerlos. Agradezcaselo a Lady Marley, que la ha traído como acompañante. Me encanta el ambiente selecto de su fiesta. Mi marido se lo merece. Le aguarda el mejor de los futuros. Robert no es ambicioso. Mejor así. La ambición es el último refugio del fracaso. ¿Y bien? Oh, qué distraída soy. Permítame que me presente. No hace falta, nos conocemos. ¿Seguro? No lo recuerdo. Fuimos juntas al colegio. Oh, os dejo hablar. ¿Ah, sí? ¡Qué cabeza loca! Me he olvidado de mi infancia. No me extraña. A veces el olvido es el mejor de los remedios. Sí que es verdad que mi personaje tiene un antecedente que los espectadores empiezan a descubrir a mitad de la obra con Arthur. Luego con Robert, con Juanjo Artero, lo conoce, ella ha hecho un seguimiento de este personaje, ella sabe cosas de este personaje y luego tiene una enemistad, que esto bueno, se desvela desde el principio, yo creo que lo puedo decir sin problemas, con la mujer de Juanjo. Entonces, bueno, tiene muchas relaciones, con cada uno tiene algo y se va desvelando a lo largo de la obra. En cualquier caso, es usted una mujer afortunada. El Robert es un hombre excepcional. Muchas gracias. Goza de la mayor popularidad en las embajadas. Hasta los periódicos franceses escriben bien su nombre. Y eso en el continente no es fácil. Imagino que no escribirá usted nada incómodo que pueda perjudicar a nuestros invitados. Por supuesto que no. El Times es un periódico serio. No sabe cuánto deseo conocer y hablar personalmente con su marido. No sé de qué tendrán que hablar usted y mi marido. En fin, no es asunto mío. Y ahora, si me disculpa, debo atender a mis invitados. Jack y Ernesto Worthing. Mr. Gwendolyn Fairfax y Mr. Algernon Moncrief. Lord Arthur encantadora dama, tengo el placer de hablar. ¿No sabes la de veces que Robert ha preguntado por ti? Entonces siento no haberme retrasado muchísimo más. Me encanta que me echen de menos. ¡Uy, qué auténtico eres! Laura Shevely.
Su nombre me es familiar. Seguramente su gabinete de prensa le seleccionará mis artículos. No, claro, es usted la corresponsal del Times en París. Arthur Gorin en la función es un poco el trasunto de Oscar Wilde, ¿no? Refleja un poco pues todo el humor, la ironía de Oscar Wilde, y el personaje en sí pues es un vividor, o sea, vive la vida como si fuera el último día que fuera a vivir, entonces lo vive con mucha alegría, es muy divertido, muy irónico, muy cínico, y se bebe la vida cada día como si fuera el último. Y tiene una especie de imán, como de atractivo para todo el mundo, o sea, es una persona que cae bien a todo el mundo quiere estar con él, todo el mundo se lo pasa bien con él, y bueno, también tiene ahí su trasfondo, ¿no? Porque esto es una máscara social que él se pone. También tiene su parte interna de dolor, pero eso tampoco lo vemos, o sea, lo ve el público en un momento, pero él siempre muestra su cara más amable. Soy muy buen amigo de Robert, también me llevo muy bien con Gertrudis, que es su mujer, y he tenido también una historia en el pasado con Laura Shevely, o sea, que estoy un poco ahí en relación con todos los personajes de la obra. Y también mi personaje habla del valor de la amistad, ¿no? Del valor de la amistad de verdad. O sea, al final, en la obra lo que se demuestra es que Arthur y Robert son muy buenos amigos, y Arthur no solo es un personaje frívolo y que se preocupa por estar de fiesta, sino que también está comprometido con Robert, ¿no? Que es su mejor amigo. ¿Bailar? Por supuesto. La verdad es que me encantan tus defectos. Tú sí que eres encantador. ¿Y joven? ¿Cómo soportan con usted a la embajada? Muy bien. Tienen ustedes un cupido extraordinario. Menos mal. Si no, habría que despedirme. ¿Haría eso por mí? La juventud en ti no es una tentación. Es un arte. Hoy te recuerdo que las mujeres nunca nos desarman los cumplidos. A los hombres siempre. Pues yo creo que tanto Mabel como, o sea, yo como Alejandro, como Corinne, somos eso, como ese toque más libre, a lo mejor más fresquito, que da un respiro a las escenas de corrupción, de política. Entonces, como nuestra trama, no secundaria, pero a lo mejor paralela, gira más en torno a su relación de amor, pues aporta esos respiros, yo creo, y esas risas, estos textos pues más blanquitos, más sarcásticos, Oscar Wilde en el sentido cómico más que en el dramático que esta obra también tiene. Y pues, yo creo que eso, que la frescura es lo que aporta, sí. Ya está. Bueno, hay más cosas, pero eso sería lo principal. ¿No se te ocurrirá ir? No seas tonta, es una vieja amiga. Ah, tienes demasiadas amigas, viejas, jóvenes, de cualquier edad. Y amigos también. ¿Qué te piensas? Anda, Arthur, siéntate conmigo. No, me has seguido. Inmediatamente. De acuerdo, pero ¿qué es lo que me vas a pedir? ¡Que me marcho a casa! Buenas noches, Mabel.
¿Has visto a quién nos ha traído esta noche Lady Mac? Sí, ha sido una sorpresa muy desagradable. ¿A qué ha venido esa mujer? Según parece, a intentar convencer a Rob para que apoye un proyecto deshonroso en el cual está interesada. Entonces, se ha equivocado. ¿No acompañas a Mabel? Si es lo que deseas. ¡Mabel! ¡Mabel, espera! Dime que no es cierto. ¿El qué? Que vas a apoyar el proyecto del canal. ¿Quién te ha dicho que vaya a hacerlo? Acaba de decirme Orlando Sherry en este mes. ¿No quieres dejarlo que te convenciera? Me ha dado una información que yo desconocía. Ayer me dijiste que en zona de la comisión rechazaba ese proyecto. Ahora, en cambio, tengo motivos para pensar que los miembros de la comisión tenían algunos prejuicios o estaban desinformados. Además, la vida pública y la privada son dos cosas diferentes. Se mueven por distintos códigos. No veo la diferencia. La política tiene que ser práctica. No me puedo creer que esa mujer te haya confiado. Me ha dado una información que yo desconocía. ¿Vas a confiar en ella? ¿Por qué no? Es una periodista muy respetada. Periodista. Robert. Hierático, es un personaje firme, es un personaje con carácter, ¿no? Pero a la vez es un personaje que sabe comportarse en esta alta sociedad, ¿no? Que quería plasmar un poco Oscar Wilde, en la cual es una sociedad de falsas apariencias, ¿no? Pero esta mujer no es como Laura Shevely, ¿no? Que a lo mejor puede ser, entre comillas, un poquito más vulgar o que se deja... Esta mujer no se deja ir, esta mujer es muy contenida y se ve muy bien dónde tiene que mirar, cómo tiene que contestar, a cuántas bandas... ¿Sabes? Tiene que, bueno, que estar y que controlar, ¿no? Entonces es una mujer elegante, firme y hemos trabajado mucho, pues eso, quitar todo lo que yo pueda tener de alegría, que no significa que esta mujer no sea alegre, ¿no? Pero de mi personalidad, llevarlo hacia algo más serio, algo más maduro, algo más controlado, es como sería la señora de la casa. Entonces hemos estado trabajando bastante, se ha construido desde ahí, ¿no? Desde la elegancia, desde las líneas rectas y desde el saber estar, ¿no? Desde el carisma. Entonces, bueno, hemos cogido un poco también el peinado, ¿no? Es como el de Jackie Kennedy, los vestidos, ¿no? No sé si me equivoco. Están también un poco pensados en ella y bueno, espero que os guste. Podría ordenar que despidieran al verano. Nada que ver con el proyecto argentino, que no es más que una estafa bursátil de lo más vulgar. Me parece que no está usted bien informado. Créame, no es más que una estafa. ¿Cómo puede hablar así? En el ministerio tenemos toda clase de datos sobre este asunto. ¿Y? Según el dictamen de la Comisión de Asuntos de Iberoamérica, los trabajos están casi sin empezar
y nadie sabe qué ha sido de las cantidades suscritas. Están esperando a que su gobierno se decida a participar. El proyecto carece de garantías. Confío en que no haya invertido ni una sola libra. Es usted demasiado inteligente para haberlo hecho. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que usted ha escrito varias cartas que, llegado el momento, acabarían con su brillante carrera. ¿De qué me está hablando? De las cartas que escribió al barón de Arkin para que comprase las sociedades que intervendrían en la construcción del canal de Suez 3 días antes de que el gobierno anunciase su participación en el proyecto. ¿Lo recuerda? Eso no es cierto. Por aquel entonces, usted era jefe de gabinete del primer ministro. ¿Creyó usted que el barón destruiría sus cartas nada más recibirlas? ¡Qué ingenio! No podrá demostrar nada con esas cartas. Usted verá, las cartas están en mi poder. Yo no tuve nada que ver. Usted fue el responsable. Aquello está olvidado. Dígame de una vez si va a ayudarnos a ganar dinero con el canal argentino o no. Usted, mis amigos y yo, haríamos un buen negocio. No cuente conmigo. No sea. ¿Gana el periodismo? Yo creo que no. Yo creo que no, por lo que he dicho, ¿no? Porque al final, bueno, mi personaje no representa al periodismo, se representa a ella misma, bajo que, bueno, sí, ella es periodista, pero no es trigo limpio, vaya. Entonces no sé si lo deja muy bien, en buen lugar, el periodismo. Como Eduardo Galán ha hecho la adaptación de tal manera que acaba como empieza, o sea, nos cuenta que el político es un corrupto y que tratan de ocultarlo, ¿no? Acaba como empieza, entonces nos cuentan que al final tapan toda esa trama de corrupción que ha destapado Laura Shevely y que Inglaterra no se pispa, o sea, nadie se entera. Entonces nos cuenta que, una vez más, la corrupción gana, los malos se salen con la suya y desde el sarcasmo y la elegancia, Oscar Wilde lo critica y Eduardo en su adaptación también. Más incluso, porque es que ya veréis, empieza como acaba. ¿Cómo se te ocurre dudar? La política es un negocio muy complejo. Uno puede tener ciertas obligaciones que debe cumplir. En política, antes o después, tienes que cumplir con tus compromisos. No te reconozco. Las circunstancias alteran las cosas. Las circunstancias no alteran nada. ¿Y si te dijera que es necesario? Vitalmente necesario. ¿El qué es vitalmente necesario? Aprobar el proyecto. No puede ser necesario hacer algo que no es honesto. ¿Quién te ha dicho que no sea honesto defender los intereses de Inglaterra? Los guiños que ves pues son un poco también por situar en la época que ha comentado Juanjo, que está ambientado como en los años, la época de los Beatles, los 60, los 70. Y bueno, ahí realmente, lo que todo, además del apuntador, tenemos un pequeño truco que son luces estroboscópicas que se usan ahí en un momento de la función. Y bueno, lo que sí que es como un escenario muy, muy teatral, ¿no? Porque tenemos aquí otro pequeño escenario más pequeño, otra plataforma, y bueno, muy funcional y que hace que la función sea muy dinámica, porque también la versión, la adaptación, lo que ha hecho es un espacio muy sencillo pero polivalente y con pocos cambios de elementos con la luz vamos creando las diferentes estancias de la obra. Y esto, bueno, pues es un guiño a la época, ¿no? Este micrófono. Salgamos a contemplar la luna. Y a oler las rosas del jardín.
Perfecto. Voy a dárselo a un criado para que inmediatamente se lo entreguen. El tema político y la corrupción sí que gusta, ¿no? Siempre recuperarlo, y además es un tema universal que ya lo hacían antes y ahora sí sigue, por desgracia, haciendo todo este tipo de tramas, ¿no? En la vida real. Entonces creo que en ese sentido siempre ha estado presente y a lo mejor siempre lo estará, ¿no? O sea, no lo sé. Claro, pero hay autores que por eso son clásicos, ¿no? Porque no envejecen. O sea, si me dices que esta obra hoy en día, ojalá esta obra dejara de estar vigente, ya no tuviera sentido. Dígame, es que esto de la corrupción ya lo hemos superado. Y también no solo es eso, sino la visión que da Oscar Wilde del matrimonio, por ejemplo, pues eso sigue estando vigente. O sea, no es porque haya estado escrita hace más de 100 años, porque ya la obra ya ha dejado de tener sentido. Y sobre todo también yo creo que y más que nada hoy en día está vigente, es el sentido del humor, ¿no? O sea, el pasar un buen rato, el divertirse, el ver una función de teatro que te arranca una sonrisa y que te deja ahí una semilla para que tú pienses o reflexiones, ¿no? Pues sobre tu propia vida de pareja o sobre los políticos que tan en boga y tan de moda están hoy en día. Y yo creo que por eso Oscar Wilde pues se seguirá haciendo este año y en los próximos siglos seguro que también, porque es un autor a descubrir también. Ojalá a los espectadores también les anime esto a descubrir más obras de Oscar Wilde, que seguro que se van a seguir haciendo. Tiempos difíciles para todo el mundo y para el teatro también, pero contentos de poder estar aquí sobre las tablas y hacer la representación para el 30% del público. Da pena ver eso, tres butacas, una libre, dos que no se puede, una está todo muy separado, pero bueno, es una bendición poder hacer teatro. Y os contamos, para nosotros, aparte de tener la mascarilla siempre, ahora no porque tengo la distancia, ayer a toda la compañía de actores nos han hecho el test de COVID y estamos todos, por lo menos de ayer por la mañana, estamos limpios, ¿no? Y son un poco las medidas que estamos tomando. Yo, como estoy haciendo televisión, pues me hago luego cada 5 días, yo me meto un palito por la nariz. Y bueno, pues contentos de poder estar en el escenario, no vamos a quejar y esperamos que dentro de pronto, de muy poco, pues recordemos esto como una anécdota que hizo mucho daño, que se llevó mucha gente por delante, pero bueno, que sea anécdota la próxima vez que vengamos aquí a actuar. Es muy emocionante hoy en día poder hacer teatro. Creo que es un pequeño milagro que estemos aquí. Bueno, un pequeño milagro no, es un milagro que estemos aquí haciendo hoy en el Alcázar de San Juan. Cada día para nosotros es una fiesta poder hacer la función, compartirla con el público, y es una gozada. O sea, es una gozada en estos tiempos que comentabais antes. Esta función se iba a haber estrenado a finales de marzo, hoy vamos a haber estrenado nosotros porque nos hemos incorporado algunos actores. El Día Mundial del Teatro, todo se paró y ahora se ha retomado, y ves que el teatro, pues eso, la magia esta se sigue produciendo cada noche, que es una maravilla. Thank you.
hasta aquí el programa de esta semana. Espero que hayan disfrutado mucho con esta función. Y recuerden que la semana que viene el telón volverá a alzarse aquí, en Puro Teatro.